Y en menos de 48 horas, dos venezolanos integrantes de una misma familia murieron en Puerto Colombia Atlántico por el mal de Chagas. El estado de salud de las dos mujeres de 57 y 29 años de edad, quien actualmente se encuentran en unidad de cuidados intensivos de una clínica en el norte de Barranquilla, según sus familiares, no es el mejor. Mi esposa se sentía mal, o sea, que sentía desvanecimiento, que le da mucha ansiedad en el estómago, o sea, las piernas no le dan para caminar. Y mi hija afectada por los problemas, por los mismos problemas y que le da demasiado mareo. Los familiares señalaron que inicialmente la menor de 2 años y 11 meses y el joven de 17 años de edad fueron tratados por la sintomatología que presentaban como si estuviesen contagiados de dengue. Denuncian que Skyber Ballesteros, el joven de 17 años, falleció por negligencia de las autoridades de salud. Le digo que mi hermano necesita una UCI urgentemente porque puede morir debido a la enfermedad que tenía y me notifica que me dijeron que si no tenía EPS, lamentablemente ya no podían hacer nada. Yo les comenté que dónde estaban los derechos humanos, que dónde estaba el derecho a la vida, que mi hermano se me iba a morir. A pesar que los familiares de los dos menores fallecidos tienen un documento del hospital Niño Jesús en Barranquilla que certifica que las causas de la muerte es por el mal de Chagas, el secretario de Salud de Puerto Colombia señaló que espera la respuesta del Instituto Nacional de Salud. Hasta que el Instituto de Salud, que eso ya no se demora mucho, determine exactamente las cosas, ¿verdad? Sabemos que no va a pasar nada. En Puerto Colombia, hasta el momento, solo se han presentado dos casos de mal de Chagas.